Estamos, señores, y seguí con Coqui Ramírez. Me queda un minuto y pico. Dale. Hay un segmento de este programa que se llama Se dice de vos. Empezamos a ver qué dice Se dice de mí. No sé ese tema. ¿Me gustaría cantar un tema con vos un día? ¿Querés invitarme? Sí, pero ¿cómo están tus cuerdas? Vamos a Luisa. Vas a estar en Luisa todos los lunes, ¿no? Esa vocecita tuya es muy particular. Canta, garganta, arena. La tuya tiene arena, pero es muy particular, está bueno. Tiene la pena que Malena no cantó. Canta. Que Troilo desde el cielo. ¿Entonas? Canta, la gente está aplaudiendo. Canta, la gente está aplaudiendo. Y aunque me esté muriendo, no conocen mi dolor. Bien, alguna notita se te va a tener. Yo soy cantante. Voy a dar clases de canto. Ahora soy actor, viste que soy actor y estamos haciendo temporada. Los felicito, va a ser un éxito. El es el mío. Los lunes en Luisa, todos los lunes te veo ahí. Sí. Lunes de enero y febrero. Luisa, ahí en el casino de Capafaz. Sí, se ha convertido en un teatro, lo han remodelado. Hermoso. La rompiste, ya estuviste los lunes ahí. Así que ahí van todos en lencería, coquíntima. Se me encanta. ¿Se puede ir desnudo? Tendrías que hacer una cosa así, Coqui. En lencería, cantar con este. Que podamos todos ir así medios. Algo más relajado. Pero no pensar. Che, me encanta. ¿Todos los lunes a qué hora? ¿A las 10 de la noche? Lunes a las 10 de la noche. Yeah, un cena show, yo salgo al escenario a las 10:30. Cosa que lleguen, se piden un champancito, comidita y ahí salgo yo a cantar. Una genia, Coqui. Perdón, antes de irme, la gente dice vos en las redes: Coqui Ramírez está más fuerte que televisor de geriátrico. ¿Eh? Te tiran mucho. Chelo dijo esto. ¿Te tiran mucho los hombres por redes, Coqui, o más o menos? Poco, son más las mujeres. ¿Qué te tiran? ¿Las mujeres? Yo creo que están como enamoradas. ¿Alguna, mujer te propuso algo alguna vez? No, pero hay como un enamoramiento de fan y al ser mujer y ellas también, Qué lindo. Hay una retroalimentación, admiración. Bien, Coqui Ramírez, siempre dispuesta a cantar cuando te lo solicitan, sin poner ningún pero. Tu talento y el amor por lo que haces van de la mano, dice Pini. Eso fue porque estuve hace poco en el cantando en el Fleming, en Buenos Aires, para todos los enfermos de cáncer. Sí. Fui porque se me cantaba realmente, no había ningún tipo de interés. Me gusta, ¿no? Que te cantara el Fleming porque se porque te cantaba. Porque se me cantaba. Y además sigo siendo madrina de los chicos de acercar el arroyito. Y a mí me parece que esto, todos tenemos como una responsabilidad, sea el rubro que sea, de hacer algo por los demás, pero hacerlo de corazón, claro. No solo en algo que lo promocionen por televisión. Y ahí estuviste y pasó esto. Coqui, me encanta, te juro que te quiero mucho, te admiro un montón. Y no me digas así, Coqui. Sabes que siempre estoy cuando nos solicitas. Sí. Bueno, señores, nos tenemos que despedir. El aplauso para Coqui Ramírez. Genia total. Coqui, de verdad, gracias. Lo quiero, gracias, siempre estoy para ustedes. Todos los lunes en Luisa, Coqui Ramírez, todos los lunes de enero y febrero en Luisa, en el hotel, en el casino, perdón, de Cabo Paz. Atención, gracias por el día centenario, gracias a Nico Di Filippi, nuestro fotógrafo profesional, gracias a Petrum por el amueblamiento de la escenografía y gracias a Rafa Troncoso, nuestro maquillador. Y yo, Givinda. Agradezco, ¿a quién tiene que agradecer? Mira, qué belleza este vestido. Givinda de Córdoba y Josefina Puente Schultz. Con las transparencias. Señores, sean felices, ríense y vivan la vida con alegría que no cuesta absolutamente nada. Y si ven un pájaro grande, lo agarran. Chao.